Muchísimas gracias, Jimena. Y esta mañana pues nos acompaña el doctor Alberto Chávez Negrete, especialista en medicina familiar. Hola. Bienvenido acá, Alégrate, qué gusto. Al principio del programa pues yo estuve platicando pues con nuestro público sobre la campaña que está haciendo esto, el IMSS, sobre la vacunación contra la influenza y el COVID-19. Yo tengo acá algunas preguntitas pues que nos han hecho esto llegar y me gustaría, ¿no? Que, claro, por supuesto. Gusto, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo se llevará a cabo esta campaña de vacunación contra la, influenza y el COVID? ¿Y cuál es el objetivo? Claro, pues mira, antes que nada el objetivo es bastante importante. No solo es prevenir las enfermedades, sino también evitar complicaciones. Recordemos que la vacunación nos ayuda a prevenir como tal la enfermedad, en este caso influenza o COVID, pero va muchísimo más allá. Alguna complicación como neumonía principalmente o casos graves de influenza o de COVID, ese es el principal objetivo. Y esta campaña de vacunación comenzó desde el 15 de octubre del año en el que estamos y va a terminar hasta el 28 de marzo del 2025. Wow, muy bien. ¿Quiénes pueden acudir a vacunarse contra la influenza? Prácticamente puede acudir toda la población, ya sea derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y también no derechohabientes, es para población abierta. Principalmente los grupos vulnerables, que son niños de 6 meses a 5 años de edad y adultos mayores, más de 60 años, mujeres embarazadas, son como el grupo blanco que sí o sí tendrían que vacunarse por el riesgo que hay de esas complicaciones. Además, pues también grupos entre los 5 años y 59 años de edad que tengan alguna enfermedad crónica. Principalmente diabetes, problemas cardíacos, problemas de, renales, personas que actualmente estén cursando con algún tipo de cáncer o personas que tengan, personas que vivan con VIH, también es muy importante que lleven esta vacunación. Claro, ¿y quiénes pueden vacunarse contra el COVID? Igual, la invitación para COVID es prácticamente a población abierta. El grupo blanco aquí es personas adultas mayores de 60 años, que no se hayan vacunado o que lleven, que no tengan ninguna vacuna de COVID o que lleven más de un año que ya se hayan colocado esta la última vacunación. En mujeres embarazadas se recomienda que se pongan la vacuna si no se han aplicado la vacuna de COVID en 6 meses. Ok, claro. Ahora, esta es una pregunta que quiero que preste muchísima atención todo nuestro público y mis compañeros acá, Isis Amor Puerto y Isaac Alonso Blanco Valladares, porque es importantísimo. ¿Se pueden aplicar varias vacunas al mismo tiempo, doctor? Mirando a la cámara, por favor, doctor, diga. Efectivamente, se pueden aplicar la vacuna de COVID y de influenza de manera simultánea. No hay ninguna contraindicación y el mismo día pueden vacunarlos con las dos. Ok. Y ya, te la ponen las dos y te vas para tu casa tranquilo, te vas, no hay para nada tu que casa, se te hincha un brazo y el otro. Nada. Recordemos que hay muchos mitos respecto a la vacunación y es muy importante recalcar y quitar todos estos mitos ante todos los compañeros de aquí del programa. ¡Ay, qué bueno que lo dice, doctor! Y además hacia toda la población. Todo esto es mentira, realmente la vacunación puede llegar a tener unos efectos adversos como cualquier otra vacuna. Los principales pues es dolor en el sitio de la aplicación, un ligero dolor de cabeza, igual un poco de dolor en cuanto al cuerpo, dolor muscular, articulaciones, pero no va más allá. Ok, ¿dónde podemos solicitar la aplicación de estas dosis? Ok, actualmente estamos vacunando en todas las unidades de medicina familiar. Como ya lo mencioné, en derechohabientes y no en derechohabientes también. También estamos en todos los hospitales regionales, en este caso dentro de Mérida, en el número 1 y en el número 12. Y también a las afueras de Mérida, en los subzona, que en este caso pues sería Humán, Tizimín y Motul. Ok, ¿en Humán también? Sí. ¡Humán! Ya debe estar la vacuna allí. Yo fui ayer. Okay. Doctor, usted estábamos platicando y no entendí mucho, o sea, en esta campaña están vacunando a la gente que pertenezca al IMSS y a la gente que no pertenezca, ¿está al IMSS?
Es correcto. Ajá. Recordemos que todas las campañas de vacunación y en especial esta campaña que va dirigida con influenza y con COVID va a población abierta. Si tú no eres derechohabiente del IMSS, puedes acudir a la institución y ahí se aplica la vacuna. Ok. Debes presentar, si no perteneces esto al IMSS, algún documento pues para que ellos... Claro, preferentemente el CURP. El CURP, okay. Nada más, en caso de que no tengan el CURP, que ahora pues en la actualidad es muy fácil sacar el CURP, una identificación oficial para registrar la fecha de nacimiento y en este caso el CURP, y darle un comprobante de que ya se hizo la vacunación. Claro, y me imagino que el comprobante para que sepan que vives donde te la estás poniendo. Aplicando, sí, es correcto. Aplicando, ok. En caso de requerir mayor orientación sobre la vacuna u otras opciones para el cuidado de la salud, ¿a dónde podemos acudir? Ok, pues nosotros estamos en todas las unidades de medicina familiar en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pueden llegar directamente a los módulos Prevenims, no necesitan agendar una cita ni mucho menos, llegan directamente ahí y ahí se aplica la vacuna y ahí les pueden dar toda la información que ustedes requieran, no solo de la vacunación como tal, claro, sino también todas las medidas preventivas que realizamos en estos módulos, detecciones de diabetes, detecciones de hipertensión, detección oportuna de cáncer de mama, detección oportuna de cáncer cervicouterino, y pues se dirigen directamente a estos módulos y ahí se les brinda toda la orientación necesaria. Toda esa información. Otra cosa que me han preguntado y es importante, o sea, ¿para ir a vacunarte tienes que estar en ayuna o puedes haber desayunado, almorzado? Y, okay. No necesitas ayuno ni mucho menos, puedes ir con desayuno, con comida, todo con líquidos, cualquier, no hay ninguna especificación en los alimentos. Doctor, ¿algo más que le quieras decir esto a nuestro público? Tenemos un tiempo bastante amplio. De nueva cuenta, rectificar dónde es que la gente puede ir a vacunarse. Es importante que sepan que no tiene ningún costo y es importantísimo también que aunque no pertenezcas al IMSS. Es correcto, es muy importante lo que dijiste, la vacunación es totalmente gratuita. Es importante. Y como ya lo mencioné, es totalmente abierta a toda la población, no solamente derechohabientes del IMSS. Y directamente acudir a las unidades de medicina familiar de todo el estado de Yucatán y a todos los hospitales regionales y de subzona, llegan directamente a los módulos de medicina preventiva y ahí se les va a aplicar la vacuna. Y obviamente reiterar la importancia de la aplicación, ¿no? Claro. Porque a veces, como ya lo mencionábamos, los mitos nos suelen cegar un poquito, pero pues al final del día es demasiado importante para evitar complicaciones o enfermedades graves. Doctor, muchísimas gracias. De nada, por estar placer. Acá, por aclararle a nuestro público, por aclararme a mí que desde que empezó el programa tenía mucha duda, porque además es importantísimo estar escuchando todos estos temas y es importantísimo acudir. ¿Los horarios? 8 de la mañana a 8 de la noche, lunes a viernes. De lunes a viernes, sábado y domingo no, así que es de lunes a viernes, 8 de la mañana, 8 de la noche. Muchísimas gracias. De nada, un mi placer. Mi gente bonita, nos vamos a un corte, pero antes vamos a aplaudir. ¡Aplaudir!